Saludos y bienvenidos a día a día. Pues nada, estamos a lunes y comenzamos la semana. La comenzamos con fuerza y con ganas, a pesar de este día lluvioso que ha dejado a todos nuestros niños ilicitanos sin clase. Alegría de ellos y a lo mejor tristeza de los padres, ¿o no? También puede ser buen disfrute. Bueno, pues a pesar de este día de lluvia tan lluvioso que vamos a tener, que creo que no va a ser tanto ni ha sido tanto, nosotros vamos a comenzar hablando de gente que normalmente... Mmm, ¿Han escuchado esta frase que dice en casa de Herrero, cuchillo de palo, eso de no es profeta en su tierra y cosas así? Pues bueno, hoy vamos a desmitificar eso, porque los mitos no existen. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí en Eche contamos con gente que sabe hacerlo, gente que lo hace bien, gente que se deja, pues no solamente su tiempo, su dinero, su saber hacer, ¿no? En intentar hacernos la vida más fácil y ponernoslo no solamente fácil, sino toda su creatividad y todo lo que saben hacer a nuestra disposición. ¿Y por qué digo todo esto? Pues mira, porque yo no sé si conocen eh, la barbería Colomina tal cual. Yo sí que les conozco y yo creo que los que están en casa le deben conocer porque el año, el año pasado comenzaron un movimiento muy importante que se llamaba, no es que ellos lo comiencen, sino que lo trajeron hasta hacerlo visible aquí en Elche. Se llamaba Movember, ¿verdad que lo conocen lo que es el Movember, aquello del bigote? Pues bien. Ellos fueron los precursores y los invitados que vinieron aquí a contarnos ese movimiento. A raíz de ahí, pues. Les hemos ido siguiendo, hemos visto a qué se dedican, pues esto de las barbas que era, y bueno, nos damos cuenta que a nivel nacional la Barbería Colomina es una barbería muy reconocida, no solo por ser solidarios, sino porque su trabajo lo hacen bien. Y está también muy bien, valga la redundancia, que nosotros reconozcamos su trabajo y os lo demos a conocer a los que estén detrás de la pantalla. Qué bien me enrollo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida porque tenemos aquí con nosotros a la gente que lleva a cabo esa barbería, por supuesto. Por un lado tenemos a su director a damián bienvenido Hola, y a miriam. eva bienvenida Hola, miriam que no por ser mujer no se puede trabajar en Exacto, una barbería no eso es. hoy vamos a, vamos a tirar todos los mitos al suelo eso, eso. bueno pues diciendo todo esto si queréis comenzamos hablando a la gente de que fue ver el año pasado y este año que ha sido no ha tenido tanto tanta repercusión digamos ...hemos tenido desgraciadamente el fallecimiento de Ángel Alfoseo... ...que, que eso ha hecho que se paralizase un poco... Sí. ...vamos a contarle a la gente... ...cómo va ese movimiento en este momento... Sí. ...y de hecho me da cuenta que no nos deja la taza... ...nos hemos dejado la taza... <laughs> ¿Sí? fuera, de, ...fuera de la entrevista... ...bueno, tenemos alguna foto de la taza que vale. la podremos sí. poner luego... Vale. ...no pasa nada Eva, cuéntale... ...bueno, este año estamos organizando para Movember... Eh, ...bueno, aparte que todo aquel que quiera dejarse el, el bigote... Puede hacerlo en nuestra barbería y nosotros donamos de ese servicio de afeitado, donamos el 50% a la, a la fundación. Luego tenemos las tazas. Sí, ¿eh? Que podéis comprarla también en la barbería, vale en solo 5 euros y los 5 euros los donamos íntegramente a la Fundación Movember también. Sí. Hay que decir que el año pasado os quedasteis sin tazas, sin esa taza. es la taza que estamos viendo. Sí, esa, justa esa, esa taza. Esa, esa de hecho es. la podéis comprar también en la tienda online de la página web, no, no os escapáis, si, si la queréis. Y <laughs> sí, que se puede la, hacer la de web y físicamente. Y físicamente. Sí. sí. el año pasado hicimos una tanda pequeñita porque no teníamos mucha mucha fe y bueno, fueron un éxito tremendo, así que este año las hemos vuelto a, a, a poner, lanzar. poner y a, con más cantidad, ¿no? Sí. No, y no, además sí. se va a alargar, no solamente el mes de noviembre, si sí, mientras queden se seguirán vendiendo, Exacto. ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, mientras vamos, queden tazas. Vamos a darle caña. Es decir, que hay que hay que comprarlas. <laughs> De más de cosas, esto era la actuación de este año, sé que este año tenéis queríais haber preparado algo más, sí. que era pues, una especie de concierto benéfico no, o algo así, un, ¿no? Una especie de festival, teníamos pensado, con grupos de música, teníamos ya hablado mono, monólogos, teníamos un mago, gente que había colaborado con nosotros los otros años, que habíamos hecho, vamos a ver tú bien, en la, en la barbería, estos eventos, que vamos a hacerlo a lo grande como traca final, pero pues desgraciadamente se nos, no, se nos no cayó pudo un ser un no. miembro muy importante del equipo como tú sabes y se ha quedado un poco sí, en stand by nos quedamos un poco choque, pero no quiere decir que esto no se retome para el año que viene lo vamos por a, a retomar claro. y con fuerza y a darle mucha caña al Movember al final lo importante también es difundir el, el mensaje eh, y recaudar fondos y esa parte sí que sí que se está haciendo al final mm. creo que eso es lo, lo importante sí tenemos empresas que colaboran con nosotros que, que donan dinero mm. que le da repercusión eh, también tenemos la parte gastada tenemos la revista soy barbudo que nos ha dado nos han dado una buena pila de, de revistas que se la regalamos a cualquiera que que done dinero entonces aunque no tengamos este tipo de eventos... Hay otros. Sí, por lo menos vamos a ayudar y vamos a dar todo el dinero que, que se pueda. Bueno, pues y... como el año pasado comenzó el movimiento, lo hicisteis de una forma pues, muy, muy tranquila, pues hemos subido un escalón, ¿no? Y este escalón es que se han hecho más taza, ahora la, se han aportado a las revistas, mm. se han hecho mayores aportaciones, pues el año que viene subimos otro eso ¿no? es, sí. Sí. Ya, de eso ya se, se trata yo creo que ha sido un poco, pues venga, vamos un poquito a poco, sí. y ya está, no Exacto. pasa nada poco a poco, el año que viene será más grande todavía nosotros nos flaqueamos, el caso es que se vendan todas las tazas para que todo ese dinero pueda ir destinado a, a la fundación, eso ¿no? es sí. bueno, estamos viendo fotografías que me imagino que estos eran algunos de vuestros clientes de sí. vuestros peinados muy mohicanos <laughs> muy chulos, sí. me encantan bueno, y ¿por qué estamos viendo estas fotos? Porque lo sabéis hacer bien y os lo han reconocido a nivel nacional. Uh -huh. Y lo ha hecho una de las mejores revistas de Barbas. Bueno, que le decimos de Barbas, pero no es una revista de Barbas al uso. No, <laughs> no lo es, ¿no? Porque se llama es Soy Barbudo, que es la revista además que también ha colaborado en, Mo en movembe Exactamente. Y cuando os llama la revista, ¿qué os dice? Bueno, eh, realmente presentamos el, el trabajo, la, la colección al. Esa es la colección, sí. ¿no? Sí, a los premios de, de Soy Barbudo no, y nos nominaron a Mejor Colección y a Mejor Barbería, de, como has dicho tú, de España. Bueno, ¿y esta colección cómo se sí. hace? ¿Con gente que ya ha pasado por, por la barbería? ¿Se crea una colección nueva para el, para el día? Buena, buena, buena pregunta, porque al final <laughs> lo hablaba yo con Eva, no sé si es el huevo sí. antes que, que la gallina o al revés. Sí en la colección todo, todos son clientes y amigos de la barbería prácticamente es todo gente delche de sí. mínimo mínimo clientes entonces vas viendo lo, lo que la gente te pide que en este caso esos cortes los hacemos habitualmente en la barbería que no es que sean locuras que, que hayamos hecho para la foto y luego esa gente va por la calle con igual que voy yo con mi barba <laughs> en mi fritada, van con esos looks y agradecidos de que haya gente que vaya así por supuesto sí. entonces buscamos a la gente eh, creamos un equipo primero de, de, de modelos y luego Eva y yo buscamos a los mejores que nos ayudan a colaborar, buscamos un pedazo de fotógrafo como, como es Rubén, ¿Qué, ¿qué apellido tiene Rubén? Bonmatí, Rubén Bon -matí, un saludo de aquí. ¿Y Estela? ¿Cómo se llama? ¿De apellido? No Estela sabemos. no lo sé, pero es... Es nuestra tiene... maquilladora, sí, que es también maquilladora. ha puesto un pedazo de trabajo, como, como podéis ver, Brutal. Y entre todos hicimos ahí un trabajo, pues, para mí espectacular, de, de premio. Vamos. Trabajo con el que, que competía con el resto a nivel nacional, sí. que no estamos hablando de un premio que se da a nivel local, sino que estáis compitiendo mm. con las mejores barberías de toda España. De toda España. Uh -huh. no es. Que matarían todas por tener este premio. Mm. Es un gran reconocimiento, porque prácticamente hoy en día nos movemos por reconocimientos todas las empresas pues quieren tener sus mejores redes sociales un mejor, cualquier nombramiento que le dé pues tripadvisor al final eso no repercute a lo mejor en clientes reales pero sí en prestigio no Sí, la me verdad imagino que el es un orgullo para vosotros totalmente muy sí. muy bien eh... sí además soy barbudo que es quien ha hecho esta primera edición de, de estos premios porque anteriormente hay muchos premios pero a nivel más peluquería en general no tan en concreto como, como premios de barbería. Entonces, también se lo agradecemos a, a la, al portal Suby Barbudo, que ha hecho ese, como ese hueco de, de mercado, quizá que antes no había, con el que nos sentimos totalmente identificados: nuestra forma de trabajar, nuestra manera de, de pensar y demás. Entonces, eh, ...podemos plasmar de alguna manera ahí nuestro trabajo... ...como esta colección que, que hemos hecho... ...y la verdad es que es una oportunidad súper chula. Bueno, os ha llevado a pensar ahora que todo vuestro trabajo... ...yo sé que colgáis muchos en las redes sociales... ...habrá mucha mm. gente que os siga por Instagram... En, 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 ...ponen Barbería Colomina y a partir de ahora seguro que le van a seguir... Sí. Y... ...poder realizar y poder guardar todo el trabajo... ...que eso antes era impensable... Sí. ...ahora prácticamente de cada trabajo que hacéis nuevo... ...podéis tener una fotografía, ¿no? Es, es que las redes sociales... ...son un escaparate al, al mundo... Uh -huh. ...al sí. mundo... ...antes... Que os puedan conocer en Madrid, sí. en Barcelona... ...en cualquier punto del mundo... Sí. ...es una cosa espectacular, ¿eh?... ...la, la verdad es que nos, nos ha cambiado un montón la, la, la forma de... ...a lo mejor no de trabajar... ...pero sí de esa visibilidad, como dices tú y luego no la gente sino con gente de vuestro de, de, de vuestro de vuestra misma empresa no con otras barberías a nivel por ejemplo a nivel nacional que podáis tener contacto e intercambiéis sí. opiniones o mira yo trabajo de esta forma pues me gusta lo que haces lo voy a lo voy a intentar incorporar en mi en mi empresa y yo te digo esto a mm. ver si a ti te va ese esa pues más que nada Hermandad, ¿no? Sí, se sí, crea sí. una hermandad sí, dentro exactamente. de... Exactamente, hay mucha camadería entre, entre nosotros, nos conocemos todo como dices tú, y la verdad es que es, es brutal el, el tejido al final que se, que se crea entre los clientes, los barberos, las marcas... Hemos creado como una, como una cultura. Pero este no es el único premio que os han dado, este premio fue a finales de octubre, pero hay más, también tenéis otro reconocimiento. Tenemos... Que somos considerados una de las barberías más influyentes que se nos dio a los. ese el... por las redes sociales, sí. ¿no? De influencer, imagino. Exactamente, sí. se nos dio en el 2018. Y luego, nos... en el mismo premio todo Soy Barbudo, que nos llevamos el premio Mejor Colección, nos quedamos entre las 10 mejores barberías de España. Entre las 10 mejores de España. Fíjense <laughs> cuántas barberías pueden haber en una sola ciudad, pues de entre las 10 mejores de España también es un premio muy alto, ¿no? Sí, eso, es un orgullo para nosotros, pero totalmente. La verdad es que es espectacular ese reconocimiento bueno todos esos premios tan un diplomica o algo no yo quiero un diplomica que pueda poner ahí en la barbería no. tenemos ¿Deberían? tenemos el que tengas que haberlo traído la verdad el premio ¿no? hombre qué menos qué menos yo quería ver el premio que haber Eso vas a la peluquería, te lo enseñamos. Pues ahí. pasen por Barbería Colomina y vean el premio que lo tienen allí, no, no lo han Pero querido traer. Se ve que es de oro, ¿eh? Es que hoy con el día de lluvia, que encima sabes que hemos venido con las canoas remando. Ha sido el problema, ha sido la canoa. <laughs> Pesaba mucho. Pesaba sí. mucho. Llevaba mucha barba. Pero sí, tenemos. tenemos recono el reconocimiento físico existe. Y... Sí, además es súper chulo, es como una barba al revés. Y además está impreso en 3D. En Qué bonito. Con una X, sí. Tapándole. sí, se lo han mucho. Está muy chulo. Ah, pues queda, queda pendiente verlo, sí. Queda pendiente. Eso como, como reconocimiento, pues por una parte el quedarse entre las 10 mejores, el que te reconozcan como la mejor colección y luego por otra parte en 2018 también por influencer, ¿qué os queda por por conseguir? Nada, algo más. Seguir seguir creciendo, seguir trabajando fuerte. Durante el 2019 queremos Sí presentándonos este tipo de premios, porque vamos a presentarnos a ver si también seguimos el mismo recorrido, vamos a hacer nuevas colecciones, vamos a presentar mejor barbería, mejor barbero y vamos eh, a empezar más también a, a ofrecer formaciones de, de barbería para, para compañeros, compañeras para quien quiera formarse, quiera formarse en, en esta profesión, y puede aprender hacer de nosotros. Exactamente. Pues sí, porque además lo van a hacer pues con el premiado con el mejor a nivel nacional que más se puede pedir, ¿no? Exacto. La, la es un buen que, momento. Creo que es un muy buen momento para la barbería y creo que nosotros tenemos mucho que yo, que aportar a, a ese nivel de aprendizaje y de formación. Pues bueno, como nos vamos quedando sin tiempo porque esto es así yo me podría quedar aquí toda la vida, toda la vida hablando con ellos y además me encanta que pasen por aquí porque es gente joven. Que lo está dando todo, que ha dejado mucho tiempo, mucho dinero y muchas otras cosas de su vida para llegar a donde, a donde estáis y que todavía os queda crecer mucho más. Esto, queda, es, sí. esto solamente es un par de películas. Sí. <laughs> es. Os queda mucha esclara que subir, ¿no? Sí. Pues os doy las gracias por venir y os espero pronto, sentadicos en este sillón, para hablarme de más premios. Y bueno. <laughs> Vamos a ir a visitar la barbería Colomina un día de estos porque vamos a ir no a robarle el premio pero sí a verlo en persona. ¿Os parece? Muy bien, ahí te esperaremos. <laughs> bueno, muchísimas gracias por venir gracias y estas revistas ya lo saben que las pueden ver. Por cierto, soy barbudo, no solamente pueden adquirirla, eh, por ejemplo, en la barbería Colomina, sino incluso la pueden comprar. Oye, a los hombres y a las mujeres, porque no solamente de hombres, no es solo una revista que se vean barbas, tienen mucho más viajes, productos, gente que tiene barba sí. muy famosa y que está haciendo cosas diferentes. ¿Quieren leerla? Pues ya lo saben, comprenla, soy Barbudo. Muchísimas gracias por venir. A ti, Miriam. A ti, Miriam. Y a la gente que está en casa. Unos pequeños anuncios y vuelvo enseguida. Pues seguimos en día a día. Muchísimas gracias por la espera y ahora pues nos vamos a hablar de música. Bueno, ¿y quién mejor que cuando yo digo El Lugar, saben a qué me estoy refiriendo? Pues mira, El Lugar es una academia de música e interpretación que se dedica a realizar pues a formar gente, por supuesto, ¿no? Pero que también realiza cosas gratuitas para la que la gente pueda ir a disfrutar de la buena música. ¿Por qué? Porque lo hacen invitando a gente a nivel internacional, gente que está toda la vida trabajando a nivel internacional con grandes grupos que se dedican a darnos masterclass, que es una masterclass de música, que no lo saben, que lo quieren conocer. Pues yo había invitado a Nieves, que es la directora de, pues, del lugar, que nos hable de esto. Nieves, bienvenida. Muchas gracias, Miriam, por la oportunidad y por... Bueno, Vamos. bienvenidos, porque Nieves está... Así, sí. ¿eh? De seis meses y medio. Seis meses y medio. Niño, niño. Nena, Zoe. Nena. Ah, pues Zoe. ya te hemos tenido la primera vez en el plato. No. Tú no te acordarás, pero que sepas que ya eres famosa. Sí. Le mandaré, Lea, le mandaré, le, se lo mandas, y ¿eh? luego le dices, mira, la primera vez que pisaste un plato, ya ah, naciste, es, es famosa. Eso es. Muita pues gracias, nieves, cuéntanos, a la gente, ¿qué es una masterclass? Pues una masterclass es una clase maestra, digamos, donde viene. Un bajista, en este caso va a ser una cantante, ¿vale? Donde nos va a dar eh, nociones, eh, no, donde vamos a hablar de técnicas, de herramientas para afrontar una canción, para afrontar un concierto. Pero sobre todo para. ser muy práctico, ¿no? Totalmente. Porque es gente que está pisando los escenarios, en Totalmente. Este caso. Que lleva muchos años de experiencia y lo que nosotros queremos desde el lugar, la academia, es que el che pueda disfrutar de, pues, de estas personas que tienen tantísima experiencia para que ellos también nos cuenten su experiencia y sepamos, nos guíen un poquito, ¿vale? Porque está muy bien, pero tener esa referencia de gente que haya trabajado con gente tan tan importante. Porque fíjate que en todas las profesiones podemos el, podemos hacer eso, ¿no? Uh -huh. Porque me imagino que eso nace de ahí de la idea de que, oye, pues eh, cuando estás estudiando cualquier carrera, cualquier grado, pues ya sea pues un profesor, Totalmente. pues tú tienes ese contacto con profesores que te dicen, pues mira, lo enseñado en la carrera sí es esto, eso pero es. luego para el día a día vas a necesitar estas herramientas. Es la práctica y también el que te conozca gente. Nosotros lo que queremos es que la gente conozca Elche uh -huh. y conozca gente de Elche, que aquí hay mucho música muchos cantantes, mucho. Y hay que mucho luego se pueda crear una cartera, ¿no? Totalmente, porque nunca se sabe la oportunidad donde va a estar. Entonces, por eso nosotros creemos que esta es una buena oportunidad para que te escuche un productor o una cantante, porque eh, ellos graban discos con gente muy importante y con compañías, y si tú eres la próxima corista. O eres la próxima, entonces, nosotros creemos en eso, tenemos la fe de que eso pasa. Entonces, por lo tanto, porque claro, dentro del, músico de la, del mundo de la música, está claro que está la figura del cantante, uh -huh. pero luego hay un elenco de coristas, por ejemplo que son necesarios para Cor poder llevar a cabo una es carrera musical totalmente una canción si tú la escuchas sin coros es bonita pero con coros le da esa fuerza esa intensidad que cambia la canción y quién viene porque claro qué corista o quién es <laughs> ella se llama Paola Crowley Crowley ¿no? ha sido corista pues, de Sergio Dalma Paloma San Basilio Rafael Francisco ha con los grandes con los grandes ha estado participando también en el musical perdón por mi inglés. forever king of pop que vino la, la hermana creo que michael jackson hace unos meses para supervisarlo es arreglista de coros gospel. en fin tiene una, una trayectoria increíble es profesora de la, de la escuela de música creativa de madrid y de la facultad de artes escénicas de la universidad alfonso x el sabio o sea, tiene un carrerón ella es de costa rica entonces ella tiene ese, esa mezcla cultural que es increíble porque eso lo plasma en ella en sus canciones. Entonces va desde el jazz al pop a, a, al reggae. Es increíble como Tiene un abanico de estilos musicales muy abierto. Sí, sí, y muy cercana. Lo hace todo con amor, que eso es lo que encima más me ha cautivado. Porque bueno, es... ¿y quién va a poder disfrutar de esa masterclass entonces? Toda la gente que quiera, no va referida a, ni a cantantes ni a músicos, a toda la gente que quiera aprender, que tenga esa iniciativa artística, porque realmente lo que tú decías, en todas las profesiones hace falta clases así, masterclass, clases maestras. Uh -huh. Entonces nosotros invitamos a toda la gente que quiera ir, porque se va a aprender. ¿Y dónde? En el escorchador, calle Curtidos 23. ¿Y cuándo? El día 22 de noviembre, uh -huh. que encima lo hemos puesto ese día porque es el día de Santa Cecilia, Ay, el patrón ya. de los músicos, por lo tanto no podía ser otro día que ese. Entonces, el día de Santa Cecilia, que es este, este día, día 22, es... nada, que está aquí al lado. ¿En el escorchador, en de la hora? De 6 a 8. De 6 a 8, es decir, que son dos horas por la tarde, que oye que ahí es un buen horario para que todo el mundo se pueda apuntar. Eso es. ¿Cómo nos inscribimos o es de puertas abiertas? ¿Cómo va a ser? Nada, que vengan a la calle Patricio, lo voy a leer porque si no me seguramente me voy a equivocar, <laughs> eh, al lugar que es la calle Patricio Ruiz Gómez 114, ahí tenemos la sede de la academia, por lo tanto, más información ahí, o a los teléfonos, ¿puedo dar teléfonos? Sí, claro. Mira, al 672 86. 61 895 o al 625 94 85 18 bueno y para la gente que no le ha dado tiempo a coger este número de teléfono que igual han sido muchos pues bueno, tenéis redes sociales, os pueden encontrar, sí, en encontrar en Facebook, por ejemplo En el lugar, perfectamente para el lugar fácil. y eh, vamos eh, es muy facilito y si no, eh, a las 6 de la tarde, un poquito antes, en el escorchador, allí estaremos y bueno, que hablan carteles y todo, quien quiera disfrutar de esta masterclass y de esta, de esta artista, pues vamos. Si Hacía ya tiempo cambiar. que no nos veíamos, pero sí. habéis ido haciendo cosas, el Masterclass. Sí, sí, nos hemos cambiado de lugar también, uh -huh. a la academia hemos incorporado el profesor de piano y, en fin, la verdad es que estamos. Habéis muy... crecido un poquito. Sí, estamos muy contentos y daros las gracias porque, bueno, gracias a Medio como. y a ti. Pues vamos creciendo y nos van conociendo cada vez más gente, Miriam. Oye, pues qué bien, muchísimas gracias a, a ti. ti. Tienen una cita el 22 de noviembre. Eso es. En el escorchador, Eso de 6 es. de la tarde a 8, para es. disfrutar de esa masterclass que la va a dar Paola Crowley. Es que a mira ahí me cuesta. Este, digo, este, digo. ¿Por qué no Ay. se pondrá Paola López? Sí, eso es lo que yo decía, pero bueno, suena muy artístico Crowley. Pero. Pues Crowley. Pues nada, muchísimas gracias por venir, a no aquí. te quito más minutitos, porque aquí esto cuando dice de que tiene comer y cenar todas esas cosas las tiene que hacer. Muchísimas gracias, Miriam. A ti siempre y nos vemos pronto. Gracias. Y a la gente que está en casa voy a hacer una pequeña pausa porque no se vayan, porque les voy a explicar una cosa que necesitamos la participación de todos los que estáis ahí detrás del televisor. Estas fotos nos hemos hecho frente a nuestra palmera imperial. Es la palmera más querida del mayor palmeral de Europa. Un palmeral que nos dio a los ilicitanos un medio de vida y lo convertimos en nuestra seña de identidad. Los ilicitanos nos comprometimos a cuidar y respetar nuestro palmeral para siempre. Con la palmera imperial ocurrió lo mismo. Desde pequeña necesitó ayuda para crecer firme y recta y todos juntos la hemos convertido en la abuela de nuestro palmeral. La palmera imperial siempre fue importante en Europa. Visitantes ilustres, viajeros y turistas la visitan diariamente. Pero nosotros, nosotros nos identificamos con ella, porque en ella hay un poquito de cada uno de nosotros. Ha llegado el momento de que se enteren en Europa. ¡Vamos! ¿Y qué os parece? Pues esto es lo que os decía que tenían que esperar. Bueno, pues yo creo que todos estamos muy orgullosos de que la palmera imperial forme, pues forme parte de, de, de los ilicitanos, pero lo que queremos es que forme parte a nivel europeo. ¿Por qué? Porque queremos que sea la candidata, que la palmera imperial sea el árbol europeo del año. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues votando. ¿Cómo podemos votar? Es muy sencillo. Yo os voy a poner un vídeo donde lo explica, pero decir... Que bueno, en este momento la palmera está compitiendo con todos los árboles españoles que se presentan a la candidatura, que tiene que ganar uno, y queremos que sea nuestra palmera imperial, que gane como árbol español para que ese árbol español sea el que se represente a nivel europeo. Pero tiene que, tenemos que votar ya porque estamos en ese proceso de que tiene que ser seleccionada como árbol español, que tiene, ha de ser una. ¿Cómo? Muy sencillo, entrando a la web de www.palmeraimperial.com ahí dejan un correo electrónico válido y ya con eso queda votada ¿Cómo lo van a hacer? Pues para que quede mejor y más claro yo voy a hacer una cosa les dejo el vídeo explicativo que nos, eh, nos deja nuestro compañero Salvador Campello que lo explica mejor que yo vean el vídeo y así es como se ha de votar La palmera imperial es un símbolo para todos los ilicitanos y ahora tenemos la oportunidad de que sea reconocido a nivel europeo. Pero necesitamos tu colaboración. Entra en palmeraimperial.com y vota por Elche. Selecciona la casilla de verificación e introduce un email válido. Si ya has votado, pídele a tus amigos y familiares que lo hagan. Y si no te va mucho internet o no tienes un email, pídele a alguien que sí que tenga que vote por nuestra Palmera Imperial. Quedan pocos días y entre todos lo conseguiremos. Pues así de sencillo, como nos ha explicado nuestro Salvador Campello, ¿no? Que quedan muy pocos días y venga, venga, rápido todo el mundo a votar. Y yo me tengo que despedir, pero no lo quería hacer sin antes, pues daros a conocer algo que van a empezar a ver a partir de mañana. Y es que mañana, el día a día, no va a estar aquí. Nos vamos a ir a la calle a hacer directos. ¿Por qué? Pues mira, se llaman directos al comercio, así, tal cual. Porque lo que queremos es que los ilicitanos compren en su propio comercio, en el comercio de su barrio, en el de pie de calle, en el que nos tratan con amabilidad y se preocupan por lo que queremos, en el que nos hacen felices, ¿no? Pues yo me lanzo a la calle y me voy a ir a visitar comercios, poco a poco. Mañana vamos a estar aquí en el centro de Elche. Y además, hay que decir que a esa gente que nos sigue que nos ve, queremos premiarla. ¿Cómo? Muy sencillo, entran a nuestra página web, www.tl.es, y ahí en la columna del centro van a ver un banner en el que se pon, pone directos al comercio. Pues es en directos al comercio, si pinchan, eh, podrán entrar en el sorteo de 50 euros de cheque regalo. ¿Por qué? Porque queremos premiar a toda esta gente que nos ve. Nada más tienen que pinchar y ahí dejar su correo electrónico y su nombre y sus apellidos. El día 20 de diciembre, en el Facebook, en directo, haremos un sorteo en el que premiaremos a la gente con cheques regalos de 50 euros para gastar en esos comercios que ya previamente hemos ido a visitar. ¿Ha quedado claro? ¿No? Pues mira, si no les ha quedado del todo claro, entren directamente a la web www.lel.es y pongan, verán que en el banner central, bajen un poquito la pantalla, el cursor y entonces verán directos al comercio y ahí se lo explican. Que no, mañana les espero aquí en el día a día, en directos al comercio, tendrán el primero como siempre, a las 9 menos cuarto. Y además también estaremos en directo en la radio, en el 101.4, en Radio Marca Teleelch. Ahí también nos podrán escuchar de 11 a 12 de la mañana. Todo esto lo irán descubriendo a partir de mañana. Yo les saludo y les dejo aquí y nos vemos mañana en Teleelch.